Buenas tardes, mi gente. Saludos aquí de parte de su amigo Marvin Romero. Estamos en Pesca con Romero y más en YouTube. Venimos a lugar nuevo aquí en Bridgeport, Connecticut. Por ahí estamos, Jorge. Jorge, saluditos, saluditos. Vamos, mire, preparados ya para la pesca. Vamos a compartir la pesca, mi gente, aquí. Por ahí el amigo Junior nos compartió este lugar. Por ahí vienen un ratito para compartir con nosotros también. Vamos a ver qué tal nos va de aquí, de este lugar. Miren qué hermoso lugar. Lugar nuevo. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en este lugar. Esto es Bridgeport, Connecticut. Estamos llegando, recién llegando. Se empezó la lluvia. Por ahí está don Jorge preparando su caña. Están las cañas ahí. Voy a preparar ahorita las mías. Estamos ya. Un saludo para todos ahí, suscriptores de este canal. Que Dios los bendiga y los llene de bendición. Bueno, mi gente, vamos a ver el primer lance para ver si tenemos algún porgy aquí. Agarramos algún porgy. Por ahí está don Jorge. Va a armar su caña también. Vamos a la Y vamos, mi gente. Vamos a ver qué pasa. A ver si hay algún porgy. Miren donde salta el pescado aquí, mi gente. Nos andan comiendo, creo que son los blues. Por ahí llegó Junior, ahorita lo vamos a entrevistar a Junior. Bueno, mi gente, aquí llegó Junior ya. Míralo. Oye, lo vi. Oh, sí, ahí están los... Con los aquí, pichones. Aquí llegó el Junior ya. Tú ves la... Saludos, Junior. Pichones. Ahí está Junior, el amigo que los invitó para venir acá. Es un pescador ya... con mucha experiencia en esto. Bueno, ahí mi gente lo vamos a dejar con Junior que lo salude. Saludos para los locutores, Junior. Ahí lo van a estar viendo pescar, lo van a estar viendo en acción. Ahí vamos a estar pescando con él, compartiendo este día, esta tarde aquí. Bueno, como pueden ver, está lloviendo, pero nosotros la pesca nos puede más la fiebre de la pesca que la lluvia, ¿verdad? Vamos a estar pescando con él aquí y con don Jorge por allá. Está don Jorge, no se quiere mojar. Este sitio es Pleasure Beach. ¿Cómo se llama eso? Pleasure Beach. Ok, gente, ahí lo pueden escuchar la dirección del lugar para si les quisieran venir a pasar un buen rato acá. Los peces andan aquí cerca, no estaban saltando ahorita hace poquito por aquí. Vamos a estar tratando a ver qué tal nos va. Bueno, mi gente, lo vamos a ver con el video. Recuerden, estamos en Pesca con Romero y más en YouTube. Junior parece que va a estar abriendo su canal más adelante, si Dios lo permite, a Junior. Ahí lo vamos a tener también a Junior. Vamos a compartir una pesca un día cuando él abra su canal. Y ahí lo vamos a estar apoyando lo más que pueda para que él abra su canal. Bueno, mi gente, los dejamos con el video. Que Dios los bendiga, los llene de bendiciones. Seguimos en la pesca aquí. Estoy mirando el video tuyo, está en el bote. Sí, cuando sí, estás... sí. Oh, ¿lo viste? Sí. Ahí está Eddie sacando un striper, mi gente, míreme. Aquí está Junior también. Qué bonito striper sacó. con el blanco que tú le diste, Junior. Yo voy a poner el blanco entonces. Allá sacó otro, dime. Los hijos están ahí en manada, ¿me? Allá está Eric con otro pescado, miren, mi gente. El tercero, el striper, miren. Qué lindo. Estamos compartiendo con Eric, con Junior aquí. Acá se le pegó uno, bueno, a Junior. Ahí está Junior, ahí está Junior. Oh, se pegaron dos vienen juntos. Vienen juntos los dos ahí, Junior y Eddie. Está enredada la línea, ¿no? Qué linda pesca, miren, mi gente. Levántalo los dos ahí. Uy, cuidado, cuidado. Qué linda pesca. Para abajo. Me voy para abajo. Ahí está. Miren lo que lindo pelea es traer, mi gente. Ahí viene, mi gente, qué hermoso. Qué lindo. Miren qué lindo. Eso es lo que a mí me gusta, verlos pelear. Miren, ahí viene. Vamos a levantarlo, ¿eh? Qué hermosito. ¿Quién? Un bebito. Ahí está, miren, mi gente, qué hermoso. Ahí está. Qué lindo. Esta pesca desde aquí, desde Bridgeport. Es que se vaya, mi gente, miren. Qué hermoso. They're going that way. Me jaló ahí. A veces le pegó otro a Junior. Nice striper. ¿Está el Pérez? Uy, acá saltando. Mira cómo saltan, mi gente. Mira cómo saltan los strikers. Sí. Está Junior. Wow. Ahí se fue, mi gente. Uy, ahí viene otro.
Otro. Brincando al agua, mira. Miren cómo salta mi gente de pescadito. Qué lindo, Es lo que me gusta a mí, verlos pelearme. Wow. Ese señor lo que anda es el matador, Junior, ¿verdad? El Junior, otro, madre. Ahorita una pesca diferente, ahí lo van a estar viendo Junior en el canal de YouTube, ¿eh? Vámonos, y se va. Que llama, que venga su mamá mejor porque es muy pequeño. La abuela suya también. A todos los grandes que traigo. Ahí viene uno, ahí viene uno, mi gente. Está bonito. Ahí viene, miren qué lindo. Miren lo que lindo, mi gente. Ahí viene. Por aquí viene. Ya está robado, lo sacamos. Sí. Qué lindo, miren, mi gente. De la panza. Qué lindo, Estos son los stripers pequeños aquí en Bridgeport. Se va a morir porque le saqué hasta las. Un pequeño, miren qué lindo. Miren, ahí están, miren qué lindo pelea. Un montón de snipers pequeños en este lugar, pero ahí deben de venir los grandes también. Miren qué lindo pelea. Vamos a sacarlo. Estos señores, los plásticos, los recomiendo, son los mejores para este tipo de pesca. Y que se vayan juntos. Mi gente, esto es un tirijales. Ya he sacado 3 en menos de 10 minutos. Miren qué hermoso. Vamos a liberarlo. Porque estos pescaditos están pequeñitos. Ahí está. Tras que cae el señuelo, lo jalan, mi gente. Ay, pensé que se había pegado uno ahí. Ahí se va a pegar ahorita. Ahí está. Ahí se pegó otro, mi gente. Miren qué lindo. Miren qué lindo pelear esos pequeños. Son estrellas pequeños, por ahí tiene. Ay, bien. Qué lindo pelo. Es una pesca increíble. Y el número 5 como en 10 minutos. Miren qué lindo. Esto es. Esto es pescando con Romero y más, mi gente. Una pesca muy divertida. Desde aquí, desde Bridgeport, Connecticut. Por allá tenemos las cañas ya preparadas para pescar, porque ahorita la marea ha bajado bastante. Nos están cayendo los. Ahí se juega ese menú, mi gente. Ahí se ve. Seguimos en la pesca. Sí, en un ratito. Oh. Mira qué linda pesca. Estos pescaditos le dan. Hacen un hermoso show, man. La verdad. Bien. El número 6 ya, en menos de 10 minutos. Eso es una locura, ¿no? Vamos a liberarlo, mi gente, también. Que vaya, estos animalitos. Pescaditos son bien bonitos. Striper pequeño. Ahí se le pegó uno a Junior. ¿Está bueno o grande, no? Está bonito, sí, ahí viene. Viene como pelea, es bonito, güey. ¿Están más grandecitos, Junior? Sí. Ya están creciendo, ya. ¿Te pegó otro, Junior? Ahí le pegó otro Junior, mi gente. Ahí se fue. Uy, hasta aquí vino a pegarte. Ay, qué lindo. Doble. 7, doblete, mi gente. Doblete. Y está doble. Junior sacando el dele, aquí estoy con el mío. Doble. Miren qué lindo, mi gente. Oh, qué hermosura, man. Un doblete. Ahí está el Junior con el dele. Aquí estoy con el mío. Solete, miren, qué lindo, man. Vamos a sacarlo este y la vamos a dar ir ahí. Qué lindo. Qué lindo. Miren. Ahí viene uno, mi gente. Ahí viene otro. Dejamos. Ey, ¿es porky ese o qué, man? Está jalando duro. Es dos porky o uno. Uy. ¿Eh? Pero. Pero. La línea. Don Jorge, la línea. La línea se cayó. Mira, tremendo porky, mi gente. Uy, qué. Parece una. Un porky tan grande, mi gente. Miren, qué gran porky me salió ahí, ve. Uy, ahí donde tiraste, Junior. Miren, mi gente, qué animalón se me pegó ahí, ve. Wow, mírenla. Sí, miren, mi gente, qué animalote. Hermoso porky. Estamos de.
estuvimos tirando ahorita los plásticos y agarramos varios stripers pequeños, pero pues teníamos las cañas tiradas con carnada también. Aquí estamos, está el Junior, dímelo Junior. Ya más a rato vamos a agarrar los stripers grandes, ¿pa' Junior? Los stripers vienen, chaval. They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a box in my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in the maze. Shoot at the opposite.